En 1993, Next estaba en aprietos. Steve cerró la fábrica y despidió a cientos de trabajadores. Ese mismo año, el presidente de Apple, John Sculley, renunció tras una serie de proyectos fallidos y un declive en las ventas. Para Pixar, 1993 fue un año también desalentador. Disney paró la producción del film Toy Story. Fue un periodo muy difícil y él llegó a pensar en liquidarlo todo y que la película jamás se finalizaría. Pero John Lasseter y su equipo realmente respondieron. Lo difícil de la situación terminó siendo un estímulo y el grupo terminó Toy Story. A comienzos de 1995, Disney comenzó a promover Toy Story. Steve comenzó a involucrarse cada vez más con Pixar en las operaciones cotidianas y en el mercadeo del film. Eso fue muy beneficioso, definitivamente. Él le dio el empuje necesario al equipo de Disney para ir un poco más allá. Ellos estaban entusiasmados con la película, pero nadie tanto como Steve. Toy Story se estrenó en noviembre de 1995 y fue un éxito instantáneo. Muy pronto se convirtió en el film más exitoso de la historia. Steve Jobs vislumbró su oportunidad. Él dijo, voy a poner esta compañía en la bolsa gracias a esta película. Y funcionó. Pixar fue a la bolsa y de inmediato Steve se convirtió en multimillonario. A pesar de su éxito con Pixar, Jobs no se olvidó de su otra empresa, Next. Pensó en una improbable alianza con Apple, que tenía entonces un segundo presidente después de Sculley y estaba sumida en pérdidas financieras. Steve Jobs entró en conversaciones con Apple, una empresa de la que había estado alejado por casi una década. Pero Apple y Next llegaron a un acuerdo por $400 millones para comprar el programa de Next. Después de 11 años, Jobs regresó a Apple, primero como asesor, pero con un papel cada vez más prominente cuando la empresa perdió su presidente. Casi de inmediato, Steve Jobs llenó el vacío de poder y esencialmente tomó el control de la empresa. Jobs fue nombrado presidente interino y de inmediato hizo algunos cambios. Eliminó decenas de proyectos y recortó personal para reducir costos. En agosto de 1998 presentó la iMac. En lugar de ser una computadora más en el mercado, tenía un diseño elegante y estilizado. Y en lugar del color crema tradicional, esta venía en cuatro brillantes colores. La iMac fue todo un éxito. En las primeras seis semanas se convirtió en el producto más vendido en la historia de Macintosh. En enero de 2000, Steve anunció su nuevo cargo. Eliminó el título de interino, pero el entusiasmo duró poco. En las tres últimas semanas de 2000, Apple perdió unos $250 millones. Nuevamente Apple estaba perdiendo dinero y la situación era inquietante. Algunos pensaron que el renacer de Apple había sido pasajero. Pero en noviembre de 2001, Apple se sacó unas de la manga. El iPod. Cuando salió el iPod a comienzos de 2000, valía unos $400. Parecía escandalosamente caro. Era un gran riesgo lanzar un artefacto tan pequeño y tan costoso, pero el éxito fue enorme. Jobs no paró allí. Él quería montar una cibertienda digital. Lo que Steve necesitaba para lanzar iTunes era un convenio con las discográficas para conseguir las licencias, y eso no era una tarea fácil. Una de las grandes ironías es que Steve Jobs, la persona que nos llevó de nuevo a pagar por la música, había sido un pirata en su adolescencia. Jobs y Wozniak se las ingeniaron para penetrar en el sistema telefónico para hacer llamadas de larga distancia sin pagar. Él fue uno de los pocos que lograron superar los temores y la terquedad de algunos ejecutivos de la industria de la música. Él estaba decidido a conseguir la licencia para vender el catálogo de los Beatles y poner la música en su catálogo. Y ellos tuvieron otra idea loca. Bueno, dijeron, vamos a darle a Jobs
que nos dé el 10% de la empresa, porque esto va a ser un éxito. Recuerdo cuando llamé a Steve para contarle del fracaso de la reunión, y él dijo, ¿sabes? La música es excelente, pero están equivocados. No te preocupes, están equivocados. Y pensé, solo alguien como Steve Jobs puede estar tan convencido de que él sabe más que los Beatles. El 28 de abril de 2003 debutó iTunes. En los primeros 5 días se descargaron más de 1 millón de canciones. Pero ese año le daría un golpe a Steve Jobs. En 2003 a Steve le diagnosticaron cáncer pancreático. Era una forma rara de cáncer pancreático, no necesariamente terminal, pero el diagnóstico no era alentador. Jobs tuvo que someterse a cirugía para extirparle el tumor y tuvo que tomar un reposo médico de su trabajo en Apple. Después de su convalecencia, Jobs regresó a Apple en 2007 y subió al escenario para lanzar un nuevo producto. Un iPod. Un teléfono. ¿Lo ven? Cientos de Apple maníacos hicieron fila frente a las tiendas de Apple cuando se lanzó el iPhone el 29 de junio de 2009. Un año más tarde, Jobs tuvo una recaída, pero lo tomó con humor. Quería decirles que... Él tomó otro reposo médico en 2009 y recibió un trasplante de hígado. Algunos se preguntaban si volvería a Apple. Había mucha preocupación sobre lo que pasaría si Steve se separaba por mucho tiempo en un reposo médico. Resultó ser que Tim Cook, el número dos de Steve, es un ejecutivo de primera. Pero Jobs regresó para lanzar otro producto. Durante 30 años, él estuvo en el escenario presentando productos, y la razón era su pasión y su compromiso con el resultado. Sea cual fuera el producto, un iPhone, un iPad, era él en el escenario presentándose a sí mismo, divirtiéndose. Y ese es el secreto. Para tener éxito, hay que divertirse, disfrutar. En enero de 2011, Jobs anunció otro reposo médico, pero regresó durante el lanzamiento de iCloud en el mes de junio. Fue el último lanzamiento al que asistió como presidente de la compañía. 2 meses más tarde, en una breve carta en línea, anunció que renunciaba a la presidencia de Apple. Él era alguien que no podía separarse de su trabajo. Ver a una persona así, renunciando, es algo bien impactante. Hay una palabra a la que le tengo recelo. Es peligrosa y es visionario. Se la usa en exceso, pero eso es lo que él fue, un visionario.